matadero de Balcarce, del año 1937. Pueden ver. Muy del estilo de Salamone, no sé si realmente fue, pero vamos a ver. Es inmueble declarado de interés arquitectónico, perdón. Sí, Francisco Salamone. Así es. Ahora es una capilla. Ahí se ve claramente. En el año 1937. Cuando vine la otra vez estaba todo sin vidrios, arruinado. Por suerte ahora le pusieron todos los vidrios. Lo cerraron. Yo cuando vine estaba totalmente abandonado todo esto. Tengo fotos que las voy a subir después en el video para que vean cómo estaba antes, ¿no? Una obra muy linda. Me alegra cuando las cosas vuelven a estar como estaban, ¿no? Como eran. Si bien ahora es una capilla y antes era un matadero, pero bueno, me parece perfecto que esté arreglado. Es un poquito allá adentro. Centro Cultural Salamone. Tenemos atrás el matadero. Ahora vamos a seguir recorriendo. Vamos a seguir recorriendo por Balcarce. Ahora vamos a ir para el lado de la estación. Bueno, seguimos viajando y recorriendo la ciudad de Balcarce. Mm-hmm.